Estamos, Baruch Hashem, en la perashá última del Sefer Bereshit, el libro de Bereshit, que se llama Vayejí. La perashá nos empieza a contar la vida de Jacob. A encontrarse con su hijo Yosef. Y después sigue la perashá contándonos los últimos días de nuestro padre Jacob en este mundo. Antes de que Jacob se vaya de este mundo, llama a todos sus hijos y les pide juntarse para contarles lo que les va a pasar al final de los días. Significa el final de este mundo. Cuando dicen nuestros sabios, cuando quiso Jacob descubrir el que es Geulá, el fin de este mundo, cuando se pasa para la salvación del mundo, para la venida del Mashiach en adelante, se le fue la Shechiná, se le fue la luz de Hashem para que no pueda hablar cosas que no estaban permitidas descubrir, revelar. Entonces, en ese momento se encuentra Jacob con sus hijos alrededor esperando. Pensó Jacob que seguramente sus hijos no creen como debe ser en Hashem, no tienen la fe verdadera. Y dijo el pasuk, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escucha Israel, Hashem nuestro Hashem es el único Hashem. Contestaron los hijos de Jacob, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baed. Bendito sea el nombre de su reinado, el honor de su reinado, para siempre, eternamente. Queriendo decir que creemos en Hashem verdadero de la misma forma que vos lo crees. Pero de todas formas, no era la voluntad de Hashem de que descubrir lo que va a pasar al final, sino que tengamos que pasar todos estos años, toda esta vida, de una forma no fácil, y fortificarnos cada momento en la fe en Hashem, que todo lo que hace es para bien. Y empezó a hablar a los hijos de él, y a, no diciendo a cada uno y uno lo que le tenía para decir. Cuando llegó a Yehudá, que es el cuarto hijo, y le dijo así, Yehudá, atá yoduja ajeja, a vos te van a reconocer tus hermanos, yadeja beorefo yveja, tu mano en la nuca de tus enemigos, ishtachavu lecha bnei avicha, te van a posternar a vos los hijos de tu padre, gur arie Yehudá, מטרף בני עליתה, קרא רבץ כאריה וכלבים יקימנו. Empezó el pasuk diciendo, Yehudá es un leoncito. Casi más, matabas a Yosef y te fortificaste y no lo mataste, no dañaste a mi hijo. Cuando se va a sentar y acostar va a ser un león, y cuando se va a levantar va a ser un fuerte león. Entonces, dice Jacob, no va a ser apartado de la descendencia de Yehudá los mandantes, los reyes que va a venir el pueblo de Israel, van a ser de Yehudá, hasta que va a venir el Mashiach, que va a venir de la descendencia de Yehudá, y a él lo van a escuchar los pueblos, van a estar debajo de él todos los pueblos del mundo. Osri la Gefen y Rob la Shoraká Beneatonó. Muchas explicaciones sobre este pasuk, que no hay nadie casi que lo traduce como se tiene que explicar, como la traducción verdadera, ¿sí? Porque no tiene mucho sentido, sino explicándolo como nos explican nuestros sabios. Osri la Gefen y Ro significa que de la ciudad de donde va a vivir Yehudá va a haber mucho vino,
ולסורקה בני אתונו, cada árbol de uva va a tener que en un cara burro y burro va a tener sobre sí mismo un árbol de las uvas. Jibes vayay nebusho, tanto vino va a haber que va a lavar sus ropas con vino. Ubedam anavin suto. Lo mismo dice el pasuk, otra ropa, todas las ropas de él van a ser mojadas con vino. Haklili enay miyayin veleben shinay mihalav. Va a mojar sus ojos con los vinos y sus dientes con la leche, de tanto leche y vino que va a haber en sus tierras, en sus lugares. Esta es la traducción con la explicación de lo que le dijo claramente. Pero el libro del Zohar explica este pasuk de otra forma. Lo que el pasuk dice, que se va a sentar y acostar como un león y después se va a levantar como un león muy fuerte. Dice el Zohar, Kará, cuando se agachó, cuando el pueblo de Israel perdió el primer templo sagrado con el rey de Babel, de Irak, Nebuchadnezzar. Aunque sea que cayó, que se agachó, siguió siendo león. Rabat se acostó, cayó completamente con la destrucción del segundo templo sagrado por intermedio de los romanos. De todas formas, cuando se acuesta también sigue siendo león. Ujelaví, como el fuerte león. Así son los pueblos de Israel fuertes, que todos los gente del mundo que no creen en Hashem, los apretan, tratan de sacarles la fe en Hashem, tratan de no dejarlos cumplir las mitzvot, los mandamientos de Hashem como debe ser. Y con todo eso, como leones fuertes, se levantan y mantienen las cosas, el cumplimiento de la Torah y mitzvot, frente a toda la mala gente y problemas. Lo mismo, la luz de Hashem Shekhinah, aunque sea que está escrito que fue caída y no se va a poder levantar, perdón, fue caída, Lot Osif no va a ser caída de vuelta, y se va a levantar Betulat Israel, y se va a levantar la mujer de Israel, significa frente a la Shekhinah, la luz de Hashem, que se llama Nukva, que es en la Malchut, el reinado de Hashem, en la Nebuá se llama una mujer, como la mujer. Ella también es fuerte cuando cayó como un león, como león, no caen, no se agachan, no se ponen para abajo, sino para saltar y agarrar y atrapar al animal que ellos quieren agarrar en el momento, y se queda tranquilo por abajo para el momento verdadero que hace falta saltar, ahí salta. Así lo mismo el pueblo de Israel, que están quietos, parecen tirados, lo único que están esperando es el momento que sea digno saltar y agarrar el mundo este y convertirlo en un mundo que la luz de Hashem sea iluminada en él. Y seguro que estamos hablando nada más de los que creen en la fe de Hashem y los que quieren cumplir la Torah y los mandamientos de Hashem de la forma verdadera, no de esos que se llamen, pero no quieren cumplir la Torah como debe ser. Esos son los que están esperando, agachados en el piso, para como el león que se agacha para saltar cuando tiene que saltar y agarrar y atrapar a lo que él quiera agarrar, a la presa. Lo yasur shevet mi Yehuda, nos asegura la Torah, no va a apartarse el mandamiento, los reyes de Yehuda. ¿Sobre quién se habla? Sobre el Mashiach, hijo que viene de la descendencia de David. Mejokek mi ben raglav,
esos jueces que también van a salir de Yehudá frente al Mashiach ben Yosef, hasta que venga Shiloh, que es Moshe Rabbeinu, el valor numérico de Moshe, y Shiloh es igual, y a él lo van a escuchar los pueblos. Esto es lo que vemos un poco que está escrito en esta parashá, de vuelta hablando del mismo tema, explicando que la base de un yehudí que quiere cumplir y que quiere ser querido en los ojos de Hashem, necesita saber que no puede tener ni una duda en la fe en Hashem, no puede perdonar o dejar que se le vayan bajo sus manos cierta una mitzvah, un hecho bueno que él puede hacer, que Hashem ordenó, y él lo deje salir como si nada. Sino cada oportunidad que un yudí tiene para hacer un buen hecho, lo va a hacer. Cada oportunidad que el yudí tiene para fortificarse en la fe en Hashem y investigar más la grandeza de Hashem y alabar, no la va a perdonar y no va a dejar perder de sus, bajar, que se le escape de sus manos sin aprovechar cada oportunidad. Aunque sea que las cosas no son fáciles, aunque sea que el acercarse al camino de Hashem no sea fácil, pero ya está escrito que cuánto una persona no va a dar por su vida, que todo lo que uno tiene va a dar por su vida. Lo mismo si la vida de nosotros depende en Hashem, si la vida de nosotros es Hashem mismo, como está escrito, que con vos está las raíces, de donde sale la vida, la fuente de la vida. Beorja nir'eor, con tu luz vamos a ver la luz, vamos a iluminar o ser iluminados. Cuando uno entiende que no hay forma de quedar bien con otros que perdonando las palabras de Hashem, anulando las palabras de Hashem, torciendo las palabras de Hashem, sino la verdad es la luz que uno es encaminado, con todas las dificultades que tenga, no puede salir de los caminos de Hashem, sino va a tener que luchar con todo el mundo, aunque mucha gente no le guste escuchar la verdad, o escuchar la idea, lo que el pueblo de Israel, el pueblo de judío, recibió de los sabios y de Hashem, que recibieron de Moshe Rabbeinu, la Torah verdadera que fue dada en Sinai, sabiendo que esa Torah nunca va a ser cambiada por ninguna condición ni por nadie. No es la intención cuando uno a veces desprecia las demás religiones. La intención no es despreciar, la intención no es menos burlarse de alguien, sino la intención es poner la verdad claramente, sin ninguna forma de torcerla, sin ninguna contestación para quedar bien con otros, vamos a torcer la verdad. No, la verdad va a seguir siendo la misma, que Hashem único, que creó el mundo, que dio la Torah a Moshe, y que su Torah no va a ser cambiada por ninguna condición, y no hay nadie que pueda cambiar esa Torah, no hay forma cómo quedar bien con otros que creen que la Torah sí fue cambiada, que el pueblo de Israel sí fue cambiado. Ese es el motivo que a veces no existe encontrar una forma de explicar las cosas, que hay gente que la reciba, que todo el mundo la reciba bien. Porque la verdad es única y no se puede cambiar para quedar bien con otros. De todas formas, siguiendo hablando, explicando que la intención seguro que no es despreciar a otros. Al revés, es explicar la verdad para que el que quiera entenderla y saberla pueda agarrarla y seguir ir por los caminos de la verdad. Nada más. Entonces vamos a seguir explicando que tenemos que saber que el problema principal que tenemos en nuestra vida no son las cosas buenas, no es cuando a uno le va bien todo. El problema empieza
cuando las cosas son difíciles, cuando uno no le va bien, no tiene trabajo, un ejemplo, entonces no tiene plata suficiente para poder vivir como debe ser. O lo aleinu, no para nosotros ni a nadie, que hay enfermedades, que hay dificultades de otra forma, por ejemplo, también discusiones y peleas que no lo dejan a uno vivir tranquilo. Y uno dice, Hashem, ¿qué querés de mí? Quiero servirte como debe ser. Que no, lo único que te pido es que no me molesten. Que no tenga esas molestias que me frenen. Cumplir la mitzvot como debe ser, cumplir los mandamientos tuyos, no pasar por y hacer pecados que vos prohibiste. De todas formas, la persona se pregunta, ¿para qué existe el mal? Podemos entender para qué existe la muerte, para qué existen las dificultades, para qué existen los sufrimientos. Seguro que no vamos a contestar la pregunta tan difícil que el gran profeta grande Moshe Rabbeinu cuando le preguntó a Hashem, ¿por qué podemos ver que a la buena persona a veces le va bien, a veces le va mal? ¿Por qué podemos ver que a la mala persona a veces le va mal, pero a veces le va bien? Hashem le dijo, esto es algo que no vas a poder entenderlo, Moshe. Seguro que no vamos a venir a explicar algo que Moshe no puede entender, pero tenemos que saber algo que sí. De todas formas, si uno tiene la base clara, que todo viene de las manos de Hashem, y no hay nada que no ve que venga a este mundo, si Hashem lo aceptó y lo hizo él mismo, con formas diferentes las cosas llegan a este mundo, pero directamente por intermedio de Hashem, y no existe fuerzas malas que hagan al revés de lo que Hashem quiera, entonces por lo menos nos aseguramos que las cosas están controladas por el intermedio de Hashem, y que seguro que al final va a ser todo, no para bien, sino va a ser todo bien. El mal mismo se va a convertir en bien. Nuestro gran mekubal, el Rabbi Moshe Haim Lutzato, una vez mandó a un amigo que se había casado, le mandó un libro que ahí escribe, es un libro casi como 80, 90 hojas. No es algo que se escribe rápido, explicándole, contándole toda una historia muy larga, interesante, muy linda, pero no explica tanto el sentido que tiene lo que cuenta ahí. Y voy a tratar de contar en resumen para poder entender y explicar la intención del ejemplo que nos trae ahí. Y según eso podemos entender cómo uno tiene que ver las dificultades que tiene en este mundo. Ahí va contando que había una vez un rey muy importante que en una montaña una torre con, ¿cómo se dice? Es como Mibzar. ¿Qué? Fortaleza. ¿Cómo? Fortaleza. Había dentro del monte, una montaña alta, una fortaleza, con una torre, y arriba de la torre tenía una guiná, un jardincito. El rey, esta fortaleza la tenía en un lugar muy lejos. El problema es que nadie sabía cómo entrar a esta fortaleza, porque la entrada estaba oculta, no se veía. Y el rey en ese momento tenía a su hija, que ya tenía la edad de casarse, y era la única hija que el rey tenía. Y el rey estaba muy interesado que el novio de su hija sea una persona muy especial, no nada más porque era su única hija y él quería a su hija con todo con lo que más quería en el mundo era su hija. También porque el reinado de él se lo iba a tener que dar el día de mañana a su yerno. Entonces necesitaba elegir
un yerno muy especial que sea bueno para su hija, pero que también pueda recibir el reinado y ser un rey como debe ser. Pensó y decidió, sacó un decreto y dijo que todo el que encuentre la entrada de esta fortaleza que está en tal montaña va a recibir a la hija del rey Shlomit y va a ser digno de ser, de recibir después también el reinado. Mientras tanto, pasaba uno de los hijos de reyes, que se llamaba Shalom, por el bosque, llegó hasta esta montaña sin saber que el rey había decretado un decreto tan importante. Él vio una torre y un jardincito encima de la torre. Se asombró, ¿cómo puede ser que haya algo tan raro en la punta, arriba de la montaña, en la altura de la montaña, y no tenga entrada? De curiosidad, dio vueltas, buscó hasta que encontró por abajo una meará, una cueva. Entró por la cueva, ahí encontró la puerta, abrió la puerta, vio que estaba pegada con barro para que no se abra, la abrió a la puerta, hizo con fuerza, la abrió, subió a la torre, paseó por el jardín. Después no tenía más nada para hacer, salió de ahí y siguió en su camino. No sabía para nada que el rey había asegurado un premio tan grande, la hija del rey, al que entraba a la torre. Unos días después, el hijo del rey de China pasó por ahí, encontró la torre, quería buscar la entrada, vio una cueva abierta, la puerta abierta, entró, subió arriba, arrancó unos frutos y corrió al rey. Querido mi rey, mi querido rey, yo tuve la suerte de entrar a tu torre, a tu fortaleza, a la torre, al jardín, lo que quiera. Y acá tenés las frutas que crecen ahí. El rey vio que dijo la verdad, se llamaba Zifa, le dijo: Zifa, vos te mereces a mi hija Shlomit. Hizo el compromiso, el casamiento unos meses más. Mientras tanto, Shlomit odiaba a Zifa, no lo podía ver, pero tenía miedo de su padre. Pasó que Shalom fue invitado con otros hijos del rey a ir a cazar animales al bosque con el rey. El rey salió con su hija querida y Shalom ve la belleza y de la hija del rey, se enamora de ella y quiere recibir la hija del rey. ¿Qué va a hacer Shalom cuando le cuenta a su amigo y el amigo le dice: a la hija del rey vos querés, ya está comprometida en este lugar, el que no existe anular compromiso, y el que hace, y si se llega a dar cuenta el rey que la hija del rey, que la hija de él te quiere a vos también, según la ley acá hay que matarla, así que si vos la querés de verdad, dejala tranquila. Shalom no pudo soportar, de todas formas le contó a la hija del rey que él quisiera casarse con ella, nada más que es imposible, y ella estaba, le dolió mucho porque realmente le simpatizó mucho Shalom, pero qué va a hacer, se decretó según el rey que ella tiene que caer en las manos de Zifa, que ella no quería. Pasando unos tiempos, Shalom sufriendo, enamorada de la hija del rey, no sabiendo que realmente a él se la merece de verdad, pensando que él no tiene razón, que la quiere, pero no sabe cómo salir de este problema, tenía la hija del rey Shlomit una amiga que se llamaba Ada. Ada se empezó a enamorar de Yosef,
Pero ella sabía que Yosef no lo iba a querer a ella, sino iba a querer a su amiga Shlomit, la hija del rey. Pensó Adá cómo encontrar una solución para sacarse a la hija del rey de encima, matarla de cierta forma. De esta forma no le va a quedar otra a Shalom y él iba a querer aceptar casarse con ella. Hasta que encontró una solución, una idea buena. Un día prepara comidas muy especiales para mandarle a Zifa, que al hombre que se tendría que casar con la hija del rey, diciendo que Shlomit le manda un regalo, una comida para que se sienta bien y le guste, y tenga aná, tenga que para que disfrute, para que disfrute un poco. Seguramente Zifa se puso muy contento porque él se daba cuenta que Shlomit no le daba mucha bolilla, no sabía cómo explicar eso. Ahora que recibe un regalo tan lindo de Shlomit, se puso muy contento. Mientras tanto, en esta comida había veneno para que si alguien hubiese comido esa comida, se moría. Rápido mandó a Adá misma, a su sirviente, para decir que se cuiden de la comida que mandó Shlomit, cuando Shlomit no mandó nada, ella misma la mandó. Que hay veneno. Que se fijen si no hay veneno. Se fijaron, vieron que había veneno. En Zifa fue rápido al rey, decirle, tu hija me mandó un regalo, una comida muy buena, pero le puso veneno. Quería que ella me muera. ¿Cómo puede ser algo así? Enseguida el rey se enojó con su hija y decretó que hay que matarla. Una mala hija así, que quiere matar a su novio, tiene que morir. En ese momento Shalom, que estaba enamorado de la hija del rey, escucha el decreto del rey que va a matar a su hija. Se acuerda que hay una ley en ese país, en ese lugar, que cuando van a matar a una persona, puede venir otra persona y aceptar recibir que lo maten a él en lugar de al que se merece que lo maten. Salió Shalom corriendo a gritar y a pedir al rey que lo dejen matar a él en lugar de la hija del rey, en lugar de Shlomit. Y Shlomit discutía y decía, ¿cómo vamos a matarlo a él si no hizo nada? ¿Qué tiene que ver él con todo esto? Shalom, dejad de molestar. Si Hashem decretó que Shlomit tiene que morir, ¿por qué crees? ¿Cómo vas a recibir vos el lugar mío? Y estaban discutiendo quién sí, que Shalom quería morir en lugar de la hija del rey. Y el rey le dice a Shalom, la ley es ley, vos tenés el derecho, si realmente vos querés entregarte a morir en lugar de mi hija, así será. Shalom le dice al rey, estoy de acuerdo. Y Shlomit sigue llorando. ¿Cómo van a matar a Shalom? Le dice al padre. Hashem te va a castigar porque mataste a una persona que no hizo nada. Shalom le dice a Shlomit, no digas tanto así. Una vez hice algo malo contra tu papá. Lo que pasa es que nadie sabía. Le dice Shlomit, ¿qué mal hiciste? Le dijo, mira, tu padre tiene una fortaleza, una torre, escondida en cierta montaña. Una vez, yo por curiosidad, se me ocurrió investigar qué hay ahí adentro. Hasta que encontré la entrada, estaba por abrir la puerta y leí que arriba había un cartelito que decía, si tu corazón te dio la fuerza de llegar hasta aquí, yo te voy a tener que pagar lo que te mereces. Significa que el rey es para él algo malo que quiera entrar al lugar secreto de él. Y con todo eso no tuve miedo, entré, subí arriba, bajé, pasé por toda la torre y la fortaleza y salí. Escucha el rey, se asusta. Shalom, Shalom, repite de vuelta lo que estás diciendo. ¿A dónde estuviste? ¿Sí? Como le conté, es así. Yo encontré la fortaleza con su torre y el jardín en la mitad de la, en una montaña, y me atreví a entrar y mirar lo que hay ahí adentro.
le dice Shalom, ¿estás hablando en serio? Sí, mi rey. ¿Cómo puede ser entonces que Zifa dice que él entró antes, que él entró y él encontró la torre? No, no sé de qué hablas, rey. Te estoy diciendo que yo hice este pecado. Shalom no era un pecado. Yo había decretado que el que iba a descubrir la puerta de la fortaleza y de esa torre va a recibir a mi hija. Significa que vos sos el primer hombre y el verdadero persona que encontró el secreto que yo había dado. Es mi secreto. Te mereces mi hija de verdad. Pero ¿cómo puede ser que Zifa dice que se la merece él? Lo llamaron a Zifa, lo amenazaron un poco, asustaron. Y reconoció que es verdad que él entró a la fortaleza del rey, pero ya estaba abierta la puerta. Él no es el que encontró a dónde está la puerta. La puerta estaba escondida y tapada. Eso lo había hecho ya Shalom. Nada más que el pobre Shalom no sabía cuál era el premio que se merecía. En ese momento el rey reconoció a Hashem porque lo llevó a los caminos de la verdad. Y ahí entendió que el verdadero novio de su hija, el rey futuro, es Shalom y no el mentiroso Zifa, que lo único que había encontrado era una puerta abierta y lo único que hizo es entrar después que ya habían encontrado la puerta. Realmente el rey tendría que haber matado o castigado a mucha gente acá. Primero, a Adá, esta mala mujer que mandó comida con veneno para matar a la hija del rey. Y era mentira, porque ella no había mandado nada. Ella misma mandó la amiga de la hija del rey para que la maten a la hija del rey y quedarse con Shalom. Gracias a eso, el rey decretó muerte a su hija. Y gracias a que decretó muerte a su hija, se descubrió quién era el verdadero novio, quién era el que era digno ser el yerno del rey, y no, y quién no. Significa, en resumen, que todas las cosas malas que pasaron aquí llevaron a la verdad de descubrir quién era el verdadero yerno del rey que se merecía la linda hija del rey Shlomit. Lo mismo estamos en este mundo. Muchas cosas provocan con intenciones malas. Cosas malas. Pero en el futuro, con la venida del Mashiach, vamos a ver que todas las cosas malas que pasaron nos ayudaron y nos trajeron al lugar que necesitamos llegar para que se descubra la verdad de la unidad de Hashem. Para que se descubra que todo lo que pasó no es nada más que es para bien, sino es bien. Como acá no existía llegar a la verdad, ¿quién se merecía la hija del rey? Sino de todos estos pasos que pasaron, no buenos, lo mismo no podía llegar el mundo a la verdad de descubrir la fuerza de Hashem, la unidad de Hashem, la bondad de Hashem, sino de la forma de los galuyot, de los cuatro galuyot, de los cuatro veces que el pueblo de Israel fue subyugado bajo diferentes naciones, cada una con sus problemas. Sea la primera de Irak con Nebuchadnezzar, que destruyeron el primer templo, y después se termina por los sufrimientos, la profecía, no había más profetas del pueblo de Israel. Sea después que se construye el segundo Beit HaMikdash, el segundo templo sagrado, y también fue destruido por los romanos, y se termina en general el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, que tenía nuestros sabios para poder saber la verdad, para poder encaminar a los pueblos, a la gente, los caminos de la verdad. Sean los sufrimientos que vinieron después, que cada golpe y golpe que el pueblo de Israel fue recibiendo, fue bajando de su categoría, sufriendo más y perdiendo de sus fuerzas, como empezamos el shiur, como empezamos el curso con el pasuk, Kagaga Bat Keagi, se agachó y se acostó como un león, se sentó como un león, y como un león fuerte se va a levantar. En realmente, como un león fuerte, mi y Akimeinu, mi es frente a los 50 Sha'arei Binah,
frente a los 50 portones de la... Pórticos del entendimiento. Pórticos del entendimiento. Estoy hablando del entendimiento de Hashem, de la luz tercera, que se llama Binah, que la Geulá, cuando llegue a la Binah, de ahí va a ser transmitida la Geulá. Y acá el pasuk nos está diciendo, como un fuerte león, ¿quién es el Mashiach Ben David? ¿Quién lo va a levantar? ¡Mi Yekimeinu! ¡Mi que suma el valor numérico 50! Con las 50 portones y fuerzas de la luz del entendimiento de Hashem, que es la Binah, ella es lo que va a levantar a la Shekhinah, a la luz de Hashem, que es comparada a una mujer, a la hija del rey esta, que todavía no sabe quién es el novio verdadero. El mundo es llevado hoy en día por las manos de gente que se piensa en el novio verdadero de la Shekhinah y lo están aprovechando a la luz de Hashem para hacer al revés de la voluntad de Hashem. Y están seguros que ellos son los que se pertenecen a mandar en este mundo, dominar en este mundo y encaminar a la gente en los caminos torcidos de la mentira que ellos los llevan. Nosotros decimos que en este momento que el pueblo de Israel y la luz de Hashem en especial, la Shekhinah, está en una situación que se llama Kara Rabat, se agachó y se sentó, se acostó. De todas formas, sigue siendo como un león, y como un fuerte león se va a levantar cuando llega el momento de la luz de Hashem, que quiera iluminar en todo este mundo, que quiera convertir a los corazones que son hoy en día corazones de piedra, que una persona no quiere recibir la verdad, sino se encamina en sus caminos que él eligió y no puede salir de los errores de él, los malos caminos, no puede entender que el mundo este está manejado por las manos de Hashem y todo tiene que ser para Hashem. La plata de una persona, la vida de una persona, todos los hijos de una persona, todo esto tiene que ser para servir a Hashem. Con la plata, ayudar a pobres, hacerse acá lugares que se ocupan de estudiar Torah y enseñarla. Con la vida de una persona, cumplir mitzvot, cumplir el Shabbat, comer las buenas kasher, lo que se puede comer y lo que no. No ponerse nervioso ni envidiar a la gente, sino al revés, de adaptarle a la jacaboja, querer a tu amigo como ti mismo. Cuando uno ve, entonces, que todo lo que uno a Hashem le dio es para devolvérselo a Hashem, y no nada más devolverlo de la misma forma que uno lo recibió, sino devolver a Hashem, este como un ejemplo que el rey le dio a un esclavo, un campo, que no había nada, y el esclavo pone árboles y siembra, siembra en la tierra cosas buenas, trigo, arroz, lo que sea, y se lo devuelve al rey el mismo campo. Después el rey, después de unos 100 años, 50 años, le pide a su sirviente: devolverme el campo. Ve al rey que el campo lo devolvió, pero no vacío como se fue dado, sino con árboles de frutas, con mucha cosecha había para cosechar. El rey, ¿cuándo va a querer a ese esclavo? Lo mismo a nosotros. Hashem nos da la vida. La vida esa está vacía. La tenemos que llenar con cosas buenas, con cosas que hacen satisfacción a Hashem. Ayudar a los pobres, querer a nuestros amigos, comportarnos bien con todo el mundo, hacer las mitzvot, los mandamientos de Hashem, y cuidarnos de no pecar, de hacer pecados. De esta forma, seguro que Hashem se va a querer a esta persona en especial, y va a querer al mundo en general, que fue arreglado y fue hacer que esta persona, por intermedio de cada buen hecho que hace, transmite la luz de Hashem a este mundo más y más, hasta que esperemos que en nuestros días tengamos ya el mérito verdadero de recibir a nuestro Mashiach Tzidkeinu, verdadero Mashiach, Ben David, Bimera Yameinu, que fue Bimera Yameinu, amén.